Bueno, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que le garantizará a la Universidad de Puerto Rico la totalidad del capital que obtenía mediante una fórmula de ingresos del Fondo General. Aixa Vázquez amplía en directo desde la UPR en Río Piedras. Buenos días, Aixa. Muy buenos días. Con el voto mayoritario de la delegación del Partido Popular Democrático fue aprobado en la Cámara de Representantes el proyecto de la Cámara 636 que, como bien menciona, dispone el regreso al recinto, a la Universidad de Puerto Rico y todo su sistema de los fondos que le fueron prácticamente eliminados tras la implantación de la Ley 7 de emergencia fiscal hace cerca de unos 3 años. De esta forma, con la aprobación de esta medida con 28 votos a favor y 20 en contra, se establece que la Universidad de Puerto Rico estaría retornando a recibir la fórmula correspondiente al 9.6% del Fondo General, o sea, de fondos públicos que recibe el país, así como también estaría recibiendo una partida correspondiente a los ingresos producto del cobro del impuesto a las ventas y uso, entre otras partidas, de forma tal que le llegaría cerca de unos 40 millones de dólares al primer centro docente del país. Y con esto entonces se cumple el acuerdo de la Asamblea Legislativa a los fines de conseguir de dónde entonces se va a nutrir la Universidad de Puerto Rico, con la condición de eliminar la cuota de $400 semestrales impuestas por la pasada administración de gobierno. Este proyecto de ley también dispone la eliminación del fondo de becas especial creados por la pasada administración, la llamada beca Tomás Rivera Chá, que fue creada precisamente para ayudar a aquellos estudiantes de escasos recursos económicos a poder compensar un poco el tener que pagar esa cuota y de esta forma tener algún tipo de dinero para sus estudios. Este fondo de becas será de unos 30 millones de dólares. Se estableció también como parte de este proyecto que, de haber algún tipo de sobrante de este fondo de becas, se estaría transfiriendo a un programa especial destinado a ofrecerle una primera experiencia de trabajo a los egresados de la Universidad de Puerto Rico y cualquiera de sus recintos. ¿Cómo se va a estar nutriendo esto más adelante? Esto, sin embargo, se desconoce. Hay miembros de la delegación minoritaria del PNP, como Antonio Toñito Silva, que le votaron a la medida, aunque estuvieron en contra de lo que fue la exposición de la delegación del Partido Popular Democrático y específicamente del proyecto redactado por la Comisión de Educaciones y su presidenta Brenda López de Arraraz. Obviamente, hay que mencionar que como parte de esta cuota de estabilización fiscal, la Universidad de Puerto Rico recibía cerca de entre 40 y 43 millones de dólares, lo que no serán entonces necesarios a raíz de la implantación de esta medida o de la aprobación. Este proyecto de igual forma fue considerado ayer en vistas públicas por el cuerpo hermano del Senado, donde estuvo deponiendo el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Miguel Muñoz. Desde el recinto de Río Piedras, Aixa Vázquez, Noticentro.